amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde el impresionante monasterio de San Zoilo, en Carrión de los Condes. Sepulcros de la familia Condal. La colección de sarcófagos a los pies de la iglesia contuvo los restos de la familia de los Bení Gómez, que fueron condes e infantes de Carrión. Célebres personajes que alcanzaron su popularidad por aparecer en el Cantar del Mío Cid, atribuyéndoseles su legendario matrimonio con las hijas del campeador. Los primeros sepulcros y más antiguos corresponden a la familia Condal, sepulcros lisos sin finales del siglo XI y comienzos del siglo XII. El resto están decorados y corresponden a mediados del siglo XIII. Las urnas sobre las que descansan las tapas son personajes yacentes, están labradas por tres o cuatro costados, con los motivos al uso: Calvario, Pantocrátor, Anunciación y Epifanía, entre otros. Excavación arqueológica que se dio como resultado a la aparición de los arranques de las columnas de la iglesia románica del siglo XII, que sujetaban las bóvedas. Como se aprecia en esta imagen virtual de realidad aumentada. El cuadro representa la llegada a Carrión de las reliquias de San Zoilo, mártir cordobés de la persecución romana de Diocleciano en el año 303.
y en concreto el momento del encuentro entre el infante don Fernando y su madre, la condesa doña Teresa, a las puertas del monasterio llamado hasta ese momento de San Juan Bautista. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos!